Grupo Cero Televisión. Piedra sobre piedra y construiré un imperio. ¿Quién decía eso? Y no sé, Cicerón o Julio César, alguno de esos. ¿Alguno que lo hizo? Sí. Construyó un imperio. Y sí. Muy buenas, Norma. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Habiendo hecho las tareas? Sí, estaba leyendo algunas cosas de psicoanálisis, porque después tenemos el programa de radio. Bueno, radio, televisión, ¿no? Radio, televisión. Radio, televisión, ¿no? Poetas, sí. Despiertos en la acción. Exacto. Y donde sí. Yo tengo una columna de psicoanálisis, entonces siempre busco alguna cosa que les toque el corazón. A ver. Hay que seleccionar bien, sí. ¿No? Ahí da gusto para sí. Seleccionar. Y pues yo este... me fui a ver, ¿te acuerdas que el otro día tú hiciste, me preguntaste si había escuchado música? Ajá. Y me sorprendiste con tu pregunta y sobre todo me di cuenta que no escuchaba mucho. Pero fui a investigar este cantante, Simón Díaz, ese cantante sí. venezolano. Sí. Y es un tipo muy interesante. Murió hace 4 años. Vivió todo el siglo XX y creo que nació en los años 30, 40. Ajá. Y trabajó un montón, era cantante, compositor, poeta, también decía empresario. Y hay una un cosa hombre que... de mundo, va. Total. Pero hay una cosa muy interesante, hizo un montón de programas de televisión, Norma. Ah. Hacía programas de televisión, sí. Se iba a visitar en Venezuela, en el país, y enseñar los cantos de la gente, de los trabajadores. Entonces, él recuperó cuando se dio cuenta que había desaparecido la tonada. La tonada era un tipo, un palo de música, ¿no? No, eran los que... Sí, pero eran los... las personas que iba... ¿Cómo se dice? A izar la bandera, ¿qué es no, eso? No, eso es de las ubres. Ah, este... Sí, ¿cómo se llama? Los que ordeñadores, exacto, ordeñan las vacas. Exacto, pues entonces dice que ahí cuando se enteró que iban a mecanizar ese trabajo, se pusieron iba tan a desaparecer la tonada, que la tonada era la canción que cantaban. Exacto, mientras... y entonces él la recuperó. Sí. Y hizo un montón, ¿sabes? Son de esas ahí como los negros que con el algodón claro, cantaban. Claro. Sí. Y en España también, ¿no? Los mineros iban a las minas a cantar. ¿Sí? Y sí. Pero antes de entrar, ¿no? Porque una vez adentro no dejaban sí, de cantar. Pero iban cantando también, sí. Pero creo que es una cosa que ha desaparecido de las actividades, ¿no? El canto, ¿no? Uh-huh. Sí, pero ni siquiera cuando uno va a hacer las vendimias o digo que actividades donde uno podría estar cantando, pues no, no canta. Pues ahí entonces él ha recuperado la tonada, que ahora además se ha hecho más famosa porque Caetano Veloso la recuperó, la tonada de Luna Llena, ajá, que después Almodóvar puso en una película, creo que es La Flor de mi Secreto, y ahora la han copiado pero un montón de otros cantantes y, sí, ya sí, la está, sí, y ya... son letras de trabajadores. De trabajadores, ¿no? Claro. No sé lo que tiene la luna conmigo... No, yo tengo la ropa limpia, si a tarde, ¿no? Si esta tarde la lavé. Qué buena, ¿no? Entonces esas letras ahí sí. Que están. Muy bah. Bien que resurja, ¿no? Que no todo quede en el olvido. Estas son como oleadas de las épocas también, ¿no? A veces se quedan dormidas por un tiempo y después resurgen y todo vuelve a aparecer, ¿no? Como dice el psicoanálisis que habla de la repetición, con diferencia, pero repetición, ¿no? El ser humano repite. Que retorna, ¿no? Que sí, hay sí, cosas sí, que sí. retornan, ¿no? Sí, pero sí, que sí. Porque también, por eso creo que también eso, bueno, interesarse por la obra de un tipo que ha trabajado toda su vida para el arte, la canción, el folclore, para su país,
digo, para la riqueza de lo que es Venezuela, porque es alucinante. Entonces, es más bien poner en valor, porque después van a recuperar cosas del pasado porque falta un poquitín al presente. Como todavía tienen que cantar tonadas de... ¿Sabes? Que después también a veces a mí me chirría por ahí, es decir, que recuperar las cosas antiguas... Para poder seguir adelante, ¿no? También. Ah, bueno. Digo, porque se incorpora. Ahora, si están con la tonada, vas a ver que se incorpora esa música a música más moderna o más de otro... Sí, pero es que la toman así tal cual y la vuelven a repetir, ¿sabes? Pero bueno, cada uno hace. No, me acordaba que cuando iban a la zafra, que era cortar la caña de azúcar, ajá, en el norte argentino, también había canciones de que iban cantando a la zafra, ¿no? Es decir, que el canto es una cosa importantísima para el ser humano, ¿no? Total. Es total. Una alegría, es como la poesía, claro, ¿no? Claro, y para cada cual, para cada cual. Sí. Cuando uno dice canto bajo la ducha, pues canta en cualquier lugar. Sí, sí. Cada sí. vez que se pueda. Son encrucijadas. Una cantante hace 2 meses me dijo que no sabía para dónde, que la vida, que la edad, que los años, que no sé qué, ¿no? Como una cosa de un freno, de un parate. Me dijo, ¿y yo qué tengo que hacer? Y yo digo, vos cantá, cantá, si no te dejan, seguí cantando, canta en el baño, canta, ¿no? Y ella canta. Entonces, claro, llega un momento donde hay como una añoranza, o hay una tristeza, o hay un decaimiento, y se apaga la voz. Pero te pones triste. Claro, claro. ¿Eh? Viene la tristeza, invade, hay que seguir con lo que uno es, me parece que de aquí hasta el final, ¿eh? De acuerdo, no, Norma. Aquí seguiremos. Aquí, de aquí hasta el final. De aquí hasta el final. Muy bien. Bueno, te voy a leer un cuento. Sí, por favor. A ver qué es lo que te pasa con esto. ¿Me pongo los anteojos? Bueno. Este se llama Parque Lezama. Había llegado antes al lugar de la cita donde se desarrollaría un recital de música. Entonces entré en el Café Británico, aquel antiguo bar donde nos reuníamos a charlar y leer nuestros últimos poemas, y que quedaba justo en la esquina que daba al Parque Lezama, un espacio famoso nombrado en cuentos y leyendas de los escritores que, como yo, habían recorrido sus senderos, su museo situado en el final del parque, y quedaba en uno de sus costados sobre una avenida por la que circulaba el transporte público que nos acercaba al lugar. Sobre la avenida también daba la fachada de un templo ortodoxo griego que me fascinaba, con sus cúpulas azules llenas de estrellas color plata y que remedaban algunos templos griegos, donde en su interior no había imágenes, sino un profundo silencio y la penumbra de un atardecer que entraba por sus elongados cristales que dejaban a veces entrar los últimos rayos del sol. El bar estaba desierto. Tenía puertas verdes que daban a otras puertas también verdes, y había una que decía privado, y que era la puerta prohibida. Sola me senté en una de sus mesas, y con la confianza que me inspiraba ese lugar casi mío, tan usado por mí, me quedé esperando oír el paso húmedo del otoño, pasos del bosque, aunque no era más que un parque rodeando los contornos de una ciudad que a veces se sumergía entre la niebla porque estaba cerca del río que allí se detenía. Era un barrio donde se refugiaba la intelectualidad y estaba cercado de imprentas que editaban libros que solo nosotros conocíamos y algunos otros allegados que querían pertenecer a esta élite subterránea que habitaba las márgenes de una ciudad fastuosa que estaba dividida en dos por una ancha avenida que marchaba hacia el centro de Buenos Aires por un carril, y por el otro llevaba a los suburbios, que a veces estaban envueltos en mil pies de nieblas, donde el transeúnte perdía su rostro y la cara de humo se adueñaba de su cara, y algunos, con gestos furtivos, se arrancaban la máscara que cubría su rostro y desaparecían en el muro verduzco de alguna pared. Caminando hacia el centro,
La calle cambiaba de nombre y ahora era Paseo Colón, que llevaba hacia la Recova, que era otro de nuestros refugios donde existía el bar Adam, que nos recibía siempre para una cena elaborada y una sopa de cebollas con gran estilo francés. Era solo una leve presión de nuestros pensamientos y se abrían las puertas de todos los lugares donde recibían nuestra alegría de vivir y la ciudad se abría como un corazón y también se abrían en dos los minutos para poder leer en los otros los signos en las frentes solo por un momento. Y eso era lo que nos juntaba. Alguna aventura siempre se tramaba en esa espera, en ese dejarse estar con otro, y el instante era la encarnación del deseo. El crepúsculo perdía su cara indefinida y el tiempo empezó a dar vueltas hasta que se llenó la plaza de gente y el escenario al aire libre comenzó a inundar de sonidos el barrio y el parque fue una algarabía que llenó el anfiteatro compuesto de gradas de cemento o escaleras que se reunían en un semicírculo que bordeaba el escenario y las terracitas de los escalones estaban cubiertas de verdes, de la vegetación que crecía, a veces dominadas por la mano del hombre y a veces libradas a su suerte o a la clemencia del tiempo y de la lluvia que permitían que sigan vivas. El tiempo daba vueltas, no pasaba nada más. Apareció entonces el adolescente, aquel que había visto nacer, con las flechas de Cupido montadas en su axila. Era moreno, de pelos ensortijados al viento, callejero y valiente, niño feroz, corriendo entre plantas ariscas enlazadas y alguna flor de tanto en tanto, y resplandeció el soplo de la palabra amor, tatuada en su mirada de escolar, ávido de vida, y recordé aquella historia de su niñez en el campo, parecido a un pájaro en libertad y caballos sedientos con los ojos llenos de noche y el cuerpo brillando como un pequeño sol y un río de frescura corriendo a su alrededor, y me fundí en ese atardecer a su mirada y lo imposible se aposentó de pronto en mi figura que lucía juvenil, desmintiendo el tiempo que nos separaba, marcando el paso de las generaciones, donde yo era el espejo de aquella madre amada. Un lenguaje de incendio nos juntó solo un instante y nos separó, y en un parpadeo comprendí que lo imposible quedaba de mi lado, y escuché el eco de señas laberínticas, y me dispersé en el espacio de esa noche que venía llena de palabras y de música, mientras peleaba el río y el viento del otoño contra las casas que rodeaban el parque, y con los ojos cerrados lo dejé de lado para que no tuviese ocasión de poner en palabras el flechazo de amor que lo había atravesado. Propicié sin quererlo esa lucha de amores y aposté a que la creación viniese a destruir el mundo que se había creado sin palabras entre nosotros dos, y cuando el adolescente me miró, tuve la sensación de que debía perder esa batalla que no era mía, que yo tenía otra en la que había ganado, y era mi presencia de mujer en esa tarde, con rostro de mujer enamorada, sosteniendo en su mano un abanico que muestra y oculta la vida que a veces se despliega en imposibles, como un cinturón de paisajes delirantes, y me propuse que él beba de mis ojos la cordura. El sol, entrando en los suburbios, transformaba al mismo tiempo el torrente del río y la pradera en palabras que huían en el cálido viento de la tarde, hasta darme en el rostro. Y tuve todos los nombres del agua, y mi sexo se diluyó en la cara del tiempo, y fui por un instante el revés de la vida. Aquí se acabó el tiempo y aquí comienza, pensé mientras me alejaba del viejo bar donde solía encontrarme con mí misma a conversar sobre cuando el corazón se deshabita y el amor pasa a tocar mi cuerpo de espejo nublado por el azogue y la ceniza de mis cabellos, y la tarde se hace breve, la hora inmensa, el instante sin mí. Con un poco de pena retomé mi caminar y me encadené a la música que comenzó a inundar la plaza,
y sin premura fugué del bar donde había acontecido ese encuentro frente a la puerta prohibida, esa puerta pintada de verde que no se abriría nunca, que había sido testigo solo de dos miradas que se cruzaron en el ardor del sol, tiñendo el cielo de rojo, y donde rehuí a una escena intolerable que, sin embargo, grabó en el más allá de mi cuerpo el nombre de aquel adolescente que tuvo la osadía de incendiarme. Qué bonito, Norma. Sí. Así que Norma se enamora. Muy bien, muy bien. Bueno, cuento, de un adolescente, ¿no? Algo de un pasó. Adolescente. Algo pasó. Pasó una febril mirada entre los dos, ¿no? Bueno. Sí, sí. Ni una palabra. Ni una palabra. Ni una palabra, ¿no? Ajá. Y bueno. Y entonces ahí se puede decir que es como una fantasía, ¿no? Que es como una fantasía a la que se me vino a la cabeza con todo este asunto de que si le daba el sí con la mirada, pues tuve que bajar la mirada. ¿Y qué dijiste ahí de lo imposible? Porque lo imposible estaba de mi lado, dijiste, ¿no? Y sí, porque él era un adolescente que venía con 100 fuegos a matar, ¿no? Entonces la cordura estaba de mi lado, era verdad, eran una generación o dos generaciones de diferencia en la edad, ¿no? Uh-huh. Ahí dice que yo era el reflejo de plata del retrato de su madre. Sí. ¿No? Que bueno, yo lo vine a hacer. Pero pasan esas cosas también, ¿no? Y claro, claro que pasan. Ay, pero dicen que el amor no tiene edad, ¿no? No, dicen que no tiene edad, pero los prejuicios sí. Sí, es verdad que uno tiene la edad de sus prejuicios, también dicen, ¿no? Claro. Claro, claro. Pero lo que no se debía. Y después está la puerta verde, ¿no? Porque el bar británico era británico, ¿viste? El verde oscuro, el verde inglés que le dicen, ¿no? Entonces tenía las puertas pintadas de verde, pero había una puerta verde que decía privado, que nunca se abría, ¿no? Uh-huh. Era como la puerta prohibida, uh-huh, la puerta donde no se podía pasar. Después podías pasar por todas las puertas, ir al saloncito, ir al privado, ir, ¿no? Pero esa puerta, y todo sucedió frente a esa puerta que está ahí alegóricamente no puesta. Okay. Como lo imposible, ¿no? Como una cosa donde imposible no se puede pasar, de franquear, ¿no? Claro. Bueno, pero así es la vida, ¿no? Que hay cosas que están permitidas, pero que no se hacen. Claro, claro, muchas. ¿No? Muchas, ¿no? Incluso sí, hay sí, gente que se ocupa de lo que no se puede únicamente y se queda estancado en lo que no se puede cuando hay un abanico de posibilidades, ¿no? Así es. Pero bueno, que está bien. Me alegro que te hayas enamorado en esas páginas. Es muy bonito. Sí, ¿viste? Cómo me enamora. ¿Qué tal? ¿Te leo algún poema? Sí, por favor. Un hombre se hace solo. Ah, mira. Mira, para acompañar ahora el cuento. Qué bueno. Que no lo hice yo. Que no lo hice. Que no bastaron mis afanes. Fueron ineficaces mis corridas, mis fatuas ilusiones desmedidas. Más bien faltó el consuelo de una puerta traspasada de ruidos y pisadas, dando llegada al sol y a su rayo, ese punto de partida. Que no fue el cántaro a la fuente, que se rompió de soledad, con infortunios pagados de antemano como limosna ciega por la vida vivida contada en unidades, monedas de a una cayendo del ojo a la mejilla. ¿Quiere? Y no quiere serlo, pero nació gritando como socorro de aire que expande las velas del navío para emprender el viaje, islas, sueños, verdes, codornices, que no la ingratitud, más bien las formas procreadas saltándome los hombros, yendo a caer delante de mis pasos como figura entera, despejada, que se alejó de espaldas. Mi cara de padre consternado, mirando el triste marco de su arranque, sus zapatos gigantes, su perpendicular obcecación, sus codos empujando multitudes, sus tibios dulces años en la hondura de un monte sin trazos confundibles. Un tremendo estirón
entre la humedad de las torres ciudadanas y torrentes cenagosos sin piedras en que sentarse, algo, tal vez un número perdido, un cuerpo retorcido, lejano, perdido entre los ojos que saben de su oficio, mis ojos de gitana, de adivina de sombras. No dejaré de hacer, hasta el día que vuelva, pasearé a mi animal, lo tenderé majestuoso una tarde de otoño, ordenaré con mi mirada el mapa, no tendré heridas y diré, así es la vida, tanta vida subida a la garganta, ahogando el yo, no fui, yo no lo hice, un hombre se hace solo. Muy bien, qué final, ¿eh? Sí. Qué final. Sí. Vale, que sube a la garganta, ¿cómo es? Que sube a la garganta y entonces no fui yo. Sí, no tendré heridas y diré, así es la vida, tanta vida, subida a la garganta, ahogando el yo no fui, yo no lo hice. Un hombre se hace ahogando solo. Eso, yo no fui. Yo no fui. Ah, claro, la vida ahogando esa frase, yo no fui. Claro, un hombre se hace solo. Qué bien, qué bien. Bueno, muy bien, felicitaciones bien. Norma. Bueno, muy gracias. Bien. Seguimos el próximo día. Sí. ¿Querés una orientación para el tema del próximo cuento? Bueno. Bueno, dale, si se me ocurre, te aviso. Seguimos muy bien. El próximo día. Bueno, bueno, encantada de estar contigo. Siempre es un placer. Gracias, Norma. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.